marco de la propuesta cultural que suma Río Cuarto cuando ya se va aproximando el fin de semana a las 19:30 horas. Hoy se presenta en la Escuela Normal La Encrucijada. Estamos con el coordinador, quien está armando toda esta movida. Se trata de Lucas Hirsch. Lucas, muchas gracias. Muchas gracias por tu visita. Muchas gracias por la invitación. Contanos de qué se trata esta propuesta. Bueno, esto es un proyecto que surge en el marco de políticas estudiantiles, que nosotros conformamos un equipo junto con otros dos profesores, Martín Quiroga y Patricia Gambarota, que trabajamos en los institutos de formación docente tratando de fomentar la participación de los estudiantes en distintas experiencias artísticas, sociales, políticas, donde les sirva de alguna forma para ampliar sus horizontes de sentido, su formación cultural, y que además puedan usarlo después como posibles herramientas en sus prácticas docentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, este proyecto tiene que ver con una obra de teatro que venimos construyendo con estudiantes de los distintos institutos de formación docentes, del Libero Pierini, del Menéndez Pidal, del Normal y del Conservatorio, que lo venimos trabajando durante todo el año, donde es una experiencia comunicativa, le decimos nosotros, y también una experiencia pedagógica, porque ¿de qué se trata la obra? Sí. Es problematizar sobre la realidad en la que nosotros nos encontramos, sobre el rol del desarrollo tecnológico, de las redes sociales, de los medios de comunicación y cómo nos atraviesan eso en nuestra vida y cómo atraviesa eso la escuela. Entonces, la obra de teatro problematiza sobre eso, pero después, en algún punto de la obra, quedan abiertas varias preguntas y después se trabaja con el público a través de una experiencia tipo medio tallerística que complementen los sentidos de esa obra. Es decir, que se hagan nuevas preguntas, que ensayen posibles respuestas de aquellos que nos pasan y de manera colectiva poder estar aprendiendo. Un espacio absolutamente abierto el que se propone. Mientras vos contabas cómo es la génesis de esta obra que van a presentar hoy, yo recordaba, hace poco se presentó, se desarrolló en la universidad el primer encuentro universitario de teatro. Exacto. Y lo que nos decían los docentes es que por allí los estudiantes de docentes, los futuros profesores que tenemos, maestros, necesitan estas herramientas que brinda el teatro y que no siempre se estaban apropiando de ellas. Tal cual, sí. Nosotros en Río Cuarto y en la zona no tenemos una institución que nos forme en teatro. La mayoría que estamos en esto venimos de experiencias en talleres, en seminarios que hemos participado, en formación, si se quiere, más asistemática. Claro. Pero, sin embargo, tratamos de juntarnos y tratar de, a partir de eso, reunir los distintos saberes que tenemos. Hay músicos, hay gente que viene del arte, de las artes plásticas, y gente que venimos de experiencia del teatro, y a partir de eso tratamos de justamente donar, si se quiere, esos saberes para que otros los puedan apropiar y puedan después ser recursos que uno los puede usar en sus prácticas, que sabemos que la realidad docente es cada vez más compleja y necesito cada vez ampliaciones de sentido. Capacitación integral. Capacitación, herramientas que me permitan justamente trabajar con los estudiantes, pensar en el mundo en el que estamos, construir otras sensibilidades, y creo que el arte ahí tiene mucho para hacer, ¿no? ¿A qué público apunta La Encrucijada? Bueno, es un público sobre todo para los estudiantes también del nivel superior. Es una obra que pretende ser itinerante, que pretende recorrer los distintos institutos y después pretende seguir el año que viene en otros espacios. Pero el foco central está puesto sobre todo en los estudiantes que se están formando para ser docente. Pero también es abierto porque es sí, una realidad temas, que no. Claro, los temas que planteaste todo, sin dudas, entonces, nos compete a todos. Sí, seguramente van a ir a escuelas secundarias y también público que esté interesado y que quiera participar. Por supuesto que las puertas están abiertas porque, como toda expresión artística, se pueden hacer distintas lecturas y se puede disfrutar, aparte de su dimensión estética que tiene. Está la invitación hecha entonces para esta tarde a las 19:30 horas en la Escuela Normal con entrada libre y gratuita, Lucas. Exactamente. Sí, bueno, sí. No hay excusas entonces para que participemos en familia y apoyemos esta movida de los estudiantes, de los futuros docentes que tendremos. Exacto. Gracias, Lucas. Muchas gracias a ustedes y los esperamos a todos ahí esta tarde para encontrarnos y disfrutar y pensar, si se puede, un poquito sobre nuestra propia realidad y nuestra propia existencia. Un verdadero espacio de enriquecimiento, sí, el que están proponiendo. Es gracias, Lucas. Gracias a vos. Nosotros seguimos.